Gracias por continuar informándose con nosotros en Noticias 12. Según el presidente de la Cámara de Industrias, las reformas tributarias han venido a hundir más la economía pese al deterioro que ya había en el antecedente del 2018. Veamos. Muy bien, estamos ubicando el material eh, donde el presidente de la Cámara de Industria de Nicaragua eh, habla sobre las afectaciones que ha tenido la economía nicaragüense con las reformas tributarias que aprobó el gobierno de Daniel Ortega. Veamos. El pueblo nicaragüense y la industria nicaragüense. Eh, tenemos diferentes aspectos que han afectado a, a los eh, diferentes segmentos. Eh, por ejemplo, tenemos la grabación del IVA para los bienes agrícolas. Eh, como todos sabemos, el, la, el sector agrícola es el motor de la economía nicaragüense y al grabar el IVA ha encarecido la producción eh, en, en este segmento. Eh, también tenemos incremento de ISC en muchos productos importados. Afecta el comercio porque incrementa los costos de los productos en el comercio nicaragüense, el, reduciéndole la capacidad de compra a los nicaragüenses en general. Eh, el, uno de los efectos más grandes eh, fue el incremento de la retención del IR, del 2% al 3%, y uno piensa, ah, pues un, es un punto porcentual, pero esta es la retención sobre las ventas totales de la compañía. Y si te pones a pensar, muchas compañías su rentabilidad después de todos los gastos es 5 o 6 por ciento. Si le estás reteniendo el 3 por ciento de las ventas, entonces le queda una rentabilidad mínima. Y si por alguna razón esos algunos meses le fue eh, peor de lo que normalmente le ha ido últimamente, su rentabilidad se acaba y a veces termina siendo negativa. Y como podemos ver con la pandemia, eso es lo que ha estado pasando con muchas empresas. Los costos se les han elevado porque han tenido que proteger a sus empleados del, del virus y eh, su rentabilidad ha reducido, y todavía tienen que pagarle al gobierno este 3% de retención, lo que los hace eh, el, la situación insostenible. Eh, subieron también otros impuestos en segmentos específicos como el tabaco, eh, y ahí vimos cómo la tabacalera tuvo que cerrar sus operaciones. Y cambiar el formato de cómo operan en Nicaragua y, y salir de Nicaragua, pues dejando eh, un montón de gente desempleada eh, en el proceso. Entonces eh, vemos de que estas reformas eh, en vez de venir a, a salvar al país, han venido a hundirlo aún más. Bueno, nosotros estamos insistiendo en eh, que tienen que bajar las tarifas eléctricas, porque este es uno de los segmentos en donde eh, eh, influencia mucho en la estructura de costos de las empresas y pudiera crear un poco de alivio en, eh, eh, en el flujo de, de caja de, y los costos de las empresas. Entonces, en la medida de que logremos que el gobierno comprenda de que esta es un área de oportunidad para... Eh, bajar los costos de la industria y poder, digamos, normalizar, por lo menos, un poquito, la funcionalidad de las empresas que crean los, los empleos que el pueblo necesita para alimentarse, entonces vamos a causar cierto impacto. Pero lo importante es de que se cree conciencia entre los reguladores de esta industria de que se tienen que hacer los ajustes de las tarifas, porque Nicaragua tiene los, las tarifas eléctricas más altas de toda Centroamérica y es difícil competir con una estructura de costos tan alta.